siempre nos ves. ¿Entonces la sensación de que se dicta como forma de subyugación es falsa, doctor? Cercanas al banco comentan que ningún hacker ha estado siquiera cerca de vulnerar las defensas de la cuchilla, a pesar de la astronómica cantidad de intentos que ha habido. Entre vosotros y yo, creo que están perdiendo el tiempo. Erial te trae la mejor y más avanzada tecnología. Nuestras soluciones de datos portátiles ofrecen una gran capacidad de almacenamiento. Pantallas flexibles, exclusivas patentadas, Erial, calidad estratosférica. Las enfermedades infecciosas mortales están en el epicentro de unas inquietantes noticias sobre salud. La más importante de ellas, por el volumen de casos y muertes en humanos, es una cepa de tuberculosis resistente a los antibióticos, que se extiende rápidamente por el subcontinente indio. Las autoridades sanitarias toman medidas para contener el brote. Aunque ya hay investigaciones en San Francisco, la farmacéutica Versalife ha comenzado la búsqueda en sus instalaciones de Rocaseca Beach de una cura más eficiente. Mis fuentes en el centro de I+D me indican, sin embargo, que esta reciente cepa muta con tal rapidez que las nuevas vacunas se quedan obsoletas antes de llegar a las zonas infectadas. Así que los expertos trabajan noche y día en tratamientos más agresivos y en nuevas curas y metodologías que eviten que se produzcan estos brotes mortales. Con vosotros será Isaac Sant, informando en directo desde Paikus. Ellos tienen minas, pero nosotros tenemos esto. Bebidas energéticas a Sant, lo que necesitas para superar cada día. A Sant. ¿Amenaza nuestra libertad? ¿Irresponsables?
Domine. ¿Puedes hablar? ¿En serio? ¿Alguien ha acabado con Galois? Te lo dije, te lo dije. Thank you.
Gatlek. He entregado a Dominic. Nadie me ha visto entrar ni salir. Impresionante. ¿Cómo está? Sigue inconsciente. Mejor no abuséis de las luces brillantes cuando vuelva en sí. Lo tendré en cuenta. Lo queremos tan atento como sea posible. Creo que con esto cerramos nuestro asunto por esta noche. Incluso sea yo quien te deba un favor. Lo recordaré. Haces bien, amigo mío. Nemůžu se dočkat. Daniel Fletcher, eres un genio. ¡Oh! Adam, ¿qué pasa? Miller me ha enviado a... ¿A ver cómo voy? ¿En serio? Dije que lo terminaría cuando lo termine. Estas cosas no se pueden acelerar. La excelencia requiere tiempo. Vale. ¿Y bien? Bien. Tenía razón. ¿Soy bueno o no? ¿Qué has encontrado? Bueno, solo algunos fragmentos aislados de lo que parece el temporizador de una bomba. Y ojo al dato, es un Stanek. ¿Un Stanek? ¿El temporizador de la bomba era un reloj de pulsera? Bueno, respondiendo a tu tono de incredulidad, un temporizador mecánico no es tan mala idea como parece. Los escáneres de seguridad pueden detectar cualquier circuito electrónico sospechoso, así que recurrir a la tecnología antigua es muy astuto. Los relojes Stanek se hacen por encargo. Voy a pasarme por la tienda. Seguramente esté cerrada. Veré si puedo encontrarte una segunda opción. Ya está. Nomad Stanek, fundador y dueño de la tienda, vive en el barrio Davni Obvod, cerca de la estación de Pilgrim, Putnik Nadrashi, en checo, creo. Edificio número 96, segunda planta. Gracias, echaré un vistazo. Cuéntame lo que descubras. La
el mundo está para ti. Es bonita, ¿verdad? ¿Cómo? La vista, el agua. Me gusta venir aquí cuando hay silencio y oír las olas chocar contra el muro. Es muy bueno. Pero... Los problemas se multiplican. Enviad más personal. Eso ya no se ve. ¿Has escuchado otro? Ese es bueno. Vamos a reventar este sitio. Y eso soy yo, no tú. Thank you.
Iniciando programa de rastreo. Acceso denegado. Eres un buen hombre, un buen artesano. ¿Pero qué te dije? Ten cuidado, Nomad. Y ahora recurren a mí para que me ocupe de ti. Los negocios son los negocios, amigo mío. Eres un verdadero artista. Lo llevaré con orgullo. Smiley, Stanek no estaba en su apartamento, pero encontré lo que parecía material para fabricar bombas y una trampa colocada por los Edvali. ¿Estás de coña? También he averiguado dónde puede estar. En el Barrio Rojo, en un bar enfrente del Red Queen. Me dirijo hacia allí. Tenemos a un par de agentes en ese barrio vigilando a los Edvali. Haré que se acerquen. Recibido.
ciudadano. Tengo derechos. No podéis detenerme sin cargos. ¡Eso! ¡Lo sé! Lo que sé es que vas a esperar aquí sentado con nosotros como un buen relojero. Yo me ocupo, agente Riley. Tu compañero y tú podéis descansar un rato. Espera. Yo te conozco. Tú has estado en mi tienda. ¿Qué pasa aquí? Señor Stanek, hay pruebas que os relacionan a ti y a tu tienda con el atentado de la estación de tren. ¿Atentado? No, yo jamás. No sabría ni por dónde empezar. Te equivocas de hombre. ¿En serio? Convénceme. Tengo un temporizador con tu nombre y he encontrado herramientas para fabricar más bombas en tu apartamento. ¿Qué otra cosa puedo pensar? Pero si has estado en mi tienda, sabrás que reparo relojes. No fabrico bombas. Esas herramientas no son mías, son de mi... ¿Tu hija? No, no. Mira, deténme. Soy yo a quien estáis buscando, no a ella. He fabricado bombas para ellos. No me lo creo. Es admirable que intentes proteger a tu hija, Stanek. Pero no le haces ningún favor cargando con su culpa. Tienes que contarme lo que sepas. Yo... Tienes razón. Allison estuvo en el ejército. Siempre quiso ser militar. Formar parte de algo mayor que ella misma. Era una niña tan hermosa, con mucho talento. ¿Qué pasó? Después del incidente, conoció a ciertas personas. Decían que eran sus amigos, pero me daba cuenta de que solo querían utilizarla. ¡Parásitos! ¡Y ahora! ¡Ahora se la han llevado! ¡Tienes que ayudarme! ¡No es su culpa! ¡Ha sido obligada! Tranquilo. ¿Cómo que se la han llevado? Allison y yo íbamos a reunirnos aquí, esta noche. Pero en su lugar, vino uno de ellos lanzando maldiciones sobre los carnosos y naturales. Me dio un mensaje de su parte. Se despedía de mí. Pero ella nunca... la han utilizado. Y ahora pretenden deshacerse de ella. ¿Qué sabes sobre esos amigos suyos? Además de que estaban aumentados, no mucho. Cuando venían a la tienda solo hablaban con Allison. Como si los no aumentados fuesen inferiores a ellos. No paraban de hablar de la ascensión, sea lo que sea. ¿Tu hija tiene conocimientos para hacer esto? Muchos más que yo. Estuvo en el ejército con los artificieros. Eliminación de artillería explosiva. Artificieros. Eso. Era feliz en el ejército. Fue aumentada. La reconstruyeron para que fuese la mejor en su campo. Pero tras el incidente, fue deshonrosamente despedida. Estaba perdida. ¿Y encontró a esos nuevos amigos? La utilizaron. Y ahora planean deshacerse de ella. Radich Nikolatze puso trampas en tu apartamento. ¿Cómo? ¿Pero por qué? La amistad no vale nada para un matón. ¿Qué pasó? Nunca fui un hombre rico, pero mi tienda era conocida y respetada. A Radich le gustaban mis relojes. Sabía que necesitaba dinero después de lo que le pasó a Allison. Así que hicimos un trato. Pero para este hombre un trato es como una mujer hermosa. Siempre aparece uno mejor. ¿Dónde puedo encontrar a Allison, Stanek? Ojalá lo supiese. Iría allí para alejarla de esa gente. Me disponía a salir a buscarla cuando aparecieron tus matones. La encontraremos. Necesito que acompañes a estos agentes. Tendrán más preguntas para ti. No, he de irme. Tengo que ayudarla. Ella es... todo cuanto tengo. Déjanos trabajar, por favor. Busca a mi hija, o lo haré yo.
Smiley, hablé con Stanek. No es nuestro hombre. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tiene una hija, Allison, exmilitar y artificiera. Es probablemente la autora de las bombas. Stanek dice que no sabe dónde está, pero los agentes lo traerán de todos modos. Me aseguraré de que le presionen para ver qué sale. Muy bien, recibido. Abre bien los ojos. Esto me da mal estilo. Ojalá encontráramos otra botella. Algo para entrar en calor. Lo dejaré. Y se acabó. De niño me gustaban los trucos. Es increíble que Raquel haya muerto. El cabrón se lo había buscado. Esto no va a hacer sino empeorar nuestras vidas. ¿Crees que nos echarán la culpa de su muerte? ¿Por qué no? Estoy en el apartamento de Miller. No veo gran cosa. ¿Qué esperabas? Estuvo en el SAS. La vida militar convierte a cualquiera en un maniático del orden. Si guarda algún secreto ahí, Adam, estará bien escondido. Podemos delatarlo. Tengo que conocerlo mejor para averiguar con qué.
encontrado ya algo en el apartamento? Es lo que dijiste. Miller esconde bien sus secretos. Pero estoy mirando. Tengo la tarjeta de acceso a la SRN de Miller. ¿Se puede usar? ¿Su segundo ordenador? ¿Hay algo que lo incrimine en él? Todavía no he mirado. Pero empiezo a pensar que solo saldremos de dudas oyendo esa conversación en la SRN. Mierda, tío. Es un riesgo. Pero quizás sea necesario. ¿Por qué? ¿Encontraste algo en Versalife? Nada bueno. Ven a verme al pequeño patio cerca del GO-29. Te lo explicaré.
Presencia humana detectada. Sistema de hogar inteligente activo. Sistema inteligente activo. Escaneando datos. Presencia no autorizada confirmada. Protocolos de intruso activos. Exclusivas patentadas. Calidad estratosférica. No eres un usuario del hogar autorizado. Tu presencia en este hogar no está certificada. Las enfermedades infecciosas mortales. Por favor, abandona el edificio. Más importante de ellas. Has elegido no marcharte. Por favor, confínate en una esquina y espera la llegada de las autoridades locales. Las autoridades sanitarias toman medidas para contener el brote. Aunque ya hay investigaciones en San Francisco, la farmacia de Cabeza la ha comenzado. Esta reciente cepa muta con tal rapidez que las nuevas vacunas se quedan obsoletas antes de llegar a las nuevas. Así que los expertos trabajan noche y día en tratamientos más agresivos y en nuevas curas y metodologías que eviten que... Este es el apartamento donde saltó la alarma. Vosotros seréis avisados, informando en directo desde Paikus. Ellos tienen vidas, pero nosotros tenemos esto. Bebidas energéticas a Sandy. Lo que necesitas para superar cada día. A Sandy. La libertad de prensa amenaza nuestra libertad. Esto es posible. Algunos de ellos pueden ir a mis horas de radio. Alex, ¿estás aquí? Gracias por la rapidez. No quería que me vieran por aquí sola demasiado rato si te entretenías. Puedo ser un caballero, a veces. ¿Dices que tienes algo sobre Versalife? Sí. Hace un par de meses encontraron muerta a una ayudante de investigación en sus instalaciones de Roca Seca Beach, división de proyectos especiales, envenenada, como Racker. ¿Una? ¿Sabes su nombre? Anik Norstad. ¿Por? ¿Conoces a alguien allí? No importa, olvídalo. No soporto a Versalife, Adam. Cuando volaba para Belltower en Panamá, acabé cubierta de mierda por ellos. Por su culpa tengo pintada una diana en la espalda. Les dijeron a mis jefes que me mataran. Si están en esto, los cazaremos. Solo hay que descubrir qué es esto. La información que encontramos sobre Norstad estaba enterrada. Bien hondo. Ni informe policial, ni autopsia. Solo una nota en un seguro de vida sobre un accidente industrial. Trabajaba con patógenos peligrosos, ¿no? Supuestamente. Ya no cree que hay algo más. Es quien encontró el informe. Decía que había algo raro. ¿Raro por qué? Muchos espacios en blanco y faltaba información. No lo investigó a fondo. Y no se te ocurrió preguntar, ¿verdad? ¿Me dices que la he cagado? No, qué va. Solo que confías mucho en la opinión de Llano. Eso es todo. Ya no me dio una identidad. Me dio un nuevo propósito después de que Versalife lo estropeara todo. Me ayudó a ver cosas que no había visto antes. ¿Cómo qué? Como algunas teorías de la conspiración que no se alejan demasiado de la realidad. Después de lo de Panamá no me creí la mierda que contaba Paikus sobre el incidente. Sobre sus causas. Y luego la cosa se nos puso chunga a los aumentados. Y ya no me dio la oportunidad de luchar. Yendo por los hombres entre las sombras. Trabajando contigo.
No dejo de pensar en lo que dijiste. Lo de culpar a la ARC por un asalto que hace que parezcan terroristas. Una investigadora de Versalife aparece muerta, envenenada como Racker. ¿Es una especie de arma biológica? La tarjeta de Miller ayudará a averiguarlo. ¿Cómo? No te sigo. Los intercambios de la SRN se guardan en la nube. Si inicio sesión con la tarjeta de acceso de Miller, podré escuchar entera la conversación que tuvo con los jefes. Mierda, Adam, esto no es como poner un micro. Tendrás que estar ahí. Un buen rato, si alguien te pilla. Es un riesgo que asumiré. Tú decides. Pero quiero estar conectada y escucharlo todo mientras estés ahí dentro. Ten cuidado, tío. Llámame cuando accedas a la máquina. Pasando esto. No puedo ser yo. Si tú no te has cachado, me puedo ver disfrutar.
¿Qué necesitas? Quizá otro día. ¿Por qué me haces perder el tiempo? Sol, ven aquí. Piensa en el bien que podrías hacer, amigo. Otro más. Ve tú, el de las gafas de sol. Ven aquí. Je to jen otázka času, než Poldové vyklidějí ulice. Aléjate, tuercas. Tengo que hacer algunos cambios. Sí.
Señor. ¿Han encontrado al dueño? Todavía no. ¿Crees que estaba dentro de la tienda? No, los bomberos dicen que estaba vacía. Los Aumens no se darán por satisfechos hasta que quemen toda la ciudad. Nunca les pediré ayuda. Hola. Sácale partido, dice. Miller en Golem City. Me dijo lo que haga. Ya estoy dentro. ¿Algo más antes de encender esto? Cada SRN es diferente, tío. No sé qué podemos esperar. Ya no dijo que probablemente acabes en una especie de sala de reuniones virtual. No puede haber nadie más allí. ¿Y si no? Te verán como Miller, así que di algo rápido y cierra la sesión. Vale. ¿Dónde están las conversaciones? Ni puñetera idea. Es tu plan. Pero las grabaciones holográficas ocupan mucha memoria virtual, así que tendrás que mirar en varios sitios. Creo que tendré que improvisar. Exacto. Pero el chip espía sigue en su sitio, así que ambos lo sabremos si lo consigues. Buena suerte, Adam. Es distinto.
Enviaros a Dubái fue cosa mía. Ahora debemos seguir las normas. Céntrate en la ARC. ¿Quieres que les culpe de todo esto? ¿Los atentados de Praga? ¿La intrusión en Versalife? ¿Y lo de Dubái? En los 5 ataques participaron terroristas aumentados. ¿Queda eso claro? De acuerdo, pero necesito los informes para poder demostrarlo. Porque la ARC no opera en Norteamérica. Llamada Hong Kong Alpha 1-0. Mensaje prioritario. Hay problemas. Miller quiere un informe sobre la intrusión. ¿Qué intrusión? La que tu instalación de San Francisco sufrirá cualquier día de estos. ¿Qué? ¿Qué le has dicho exactamente? No importa. Me ocupo yo. Me ayudará a limpiar un incidente relacionado. ¿Qué sabes de nuestro hombre de la ARC? No mucho. Cuidado con las transmisiones. Racker podría sospechar. Entonces es hora de que use Orchid. Díselo. ¿Matar a Racker? ¿Seguro que es una buena idea? Es decir, facilitará las cosas durante la fase 2, pero... Es que dudas de mí, Joseph. Yo solo... ¿Y si el resto del consejo no aprueba tu decisión? Parecen menos cohesionados. La muerte de Racker puede molestar a algunos. Pero ahora Brown es el único al que prestamos atención. Con Racker muerto, estoy seguro, moverá pieza. ¡Hazlo! Terminar. Alex, ¿has escuchado eso? Y tanto. No me digas que no es la prueba que buscamos, Adam. Esto es gordo. Ya no tiene que saberlo. Esta vez quiero hablar con él yo. Arréglalo y dime dónde. Veré qué puedo hacer. Hasta luego. Adam, ¿qué estás haciendo aquí? Mi trabajo. ¿Y tú? Lo siento, yo no te estaba poniendo en duda. Pretendía ser amable. Creo que debo trabajar en mis tiempos. No importa, voy a dejar un mensaje para el director preguntando si sabe algo de Vince Black, jefe de la división de crimen organizado. Black sigue bien infiltrado en la organización de los Ed Valley, ¿verdad? Tan profundamente que a veces puede ser complicado regresar, sí. Debería reunirse una vez al mes conmigo para ayudarle a regresar a la superficie, pero no se presentó a nuestra primera reunión. Por lo que sé de los Ed Valley, su influencia se extiende más allá de la República Checa. Quizás haya salido de la ciudad. Tal vez. ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Claro, creo que podré investigar algo por ti. ¿Cuándo fue la última vez que supiste de él? La primera y la última fue en su despacho hace unos días. Parecía inquieto, algo nervioso por encontrarme allí, ¿sabes? Bueno, entonces echaré un vistazo por su oficina, ya que estoy aquí. ¿Por qué parar ahora, verdad? Escucha, Adam, Leon espera mi primera tanda de informes y seguro que al director Miller no le haría ninguna gracia encontrarnos en su despacho, así que... Si no hay nada más, creo que es el momento de marcharme. Dijiste que Leon espera tu primer grupo de informes. ¿No respondes ante el director Miller? Soy una empleada civil especializada en la adecuación a operaciones encubiertas. No eres una agente. ¿Por qué has querido trabajar con Police? Empecé a trabajar en Limb International ayudando a los pacientes a soportar la presión que supone un aumento. Después del incidente necesitaba cambiar mis intereses, así que trasladé mi consulta al sector público. ¿Entonces respondes ante Joseph Manderly?
La idea de montar una consulta psicológica en nuestras oficinas de campo fue de Joe. Pero escucha, Adam, tengo una pequeña montaña de expedientes de agentes por procesar. Si no hay nada más... Joe, ¿eh? Parece que te llevas bien con Manderly. ¿Lo dices porque he empleado su nombre? Bueno, dijiste que te uniste al Geo-29 tras el incidente. Y supuse que Manderly y tú empezasteis juntos cuando se reunió el grupo de operaciones. Yo entré después de Joe. Oye, Adam, tal vez deberíamos salir de aquí, ¿no te parece? Sí, probablemente tengas razón. Pero siento curiosidad por saber de dónde procede Manderly exactamente. Dicen que pisó bastantes cabezas para conseguir su puesto en el Geo-29. Debe de tener amigos muy influyentes tirando de los hilos. ¿Por qué ese interés en el jefe? Me gusta saber quién es quién. Si Joe tuvo ayuda, fue de personas que compartían su punto de vista sobre lo que este grupo podría llegar a ser. En cualquier caso, creo que de verdad sería mejor salir del despacho del director Miller antes de que regrese. Si me disculpas... rastrear a Vince de camino. Hasta el cine de reposiciones ayer a mediodía. Pero la cámara no le cuesta saliendo de factores. Se reunió con alguien allí. No se puede salvar. Necesitamos un tiempo muerto, una separación de las clases. La cantidad de datos para analizar es enorme. Delara, estoy en la oficina de Vince. Creo que tengo una pista, una reunión de Vince con una informante. Suena prometedor, Adam. ¿Vas a seguirla? Solo así sabremos qué le ha pasado. Si es que le ha pasado algo, no nos pongamos en lo peor. Thank you.
Debería haberme quedado en la... Adam, ya no escucho la conversación recuperada de SRN. ¿Está de acuerdo en que os reunáis? Bien, dime dónde. Hay una oficina de información turística abandonada en la plaza central. Que no te siga nadie. Entendido. ¿Quién escucha esa basura? Sobrevive este turno. Siento como si me fuese a convertir. ¿Podrás responder esas secuelas? ¿Más policías de lo habitual? Sí, no sabría decirlo. No suelo estar fuera a estas horas. ¿Te quedas en la oficina? Era chivirá hasta los cálidos. Vaya. Instalaciones seguras.